Nos hemos reunido aquí, la Asociación Española contra el Cáncer y ROSAE, para colocar una, iba a ser una muñequera, una pulsera, pero hemos decidido que, dado lo grande que es la estatua, es mejor una banda, colocando una banda rosa simbolizando el Día Mundial del Cáncer de Mama, que es el día 19. Es una conmemoración muy importante y creo que merece la pena que eso esté ahí señalado y que todo el mundo vea que nos preocupamos mucho por lo que ocurre el Día Mundial del Cáncer de Mama. Ahora, dos compañeras, Marimar, que es concejal de Servicios de Sanidad del Ayuntamiento de Valdepeña, y una compañera nuestra van a leer un manifiesto en nombre de las dos asociaciones, cuando queráis. ¿Pasamos un poquito para acá? Bueno, lo primero, agradecer a la presencia aquí de Victoriano Sánchez Loreña como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y de María Luisa Villafranca, que es la presidenta de ROSAE, la unión de estas dos asociaciones que luchan día a día, no solamente en este mes de octubre, ni el 17 que es hoy, ni el 19, por intentar erradicar esta enfermedad que nos toca a tantos y a tantos de nosotros y que ha tocado a tantas familias, para que en el futuro esas familias pues consigamos entre todos luchar y erradicar lo máximo posible esta enfermedad. Desde la Asociación Española contra el Cáncer han pensado recordar el 19 de octubre colocando un lazo rosa en el cuerpo de la galana, una mujer que simboliza el valor, el coraje y la determinación, ya que ella lo realizó deteniendo al ejército francés. Pero hoy somos muchos los que queremos representar con este gesto la detención del cáncer y también con la unión de la Asociación ROSAE, para que ambas asociaciones lo reivindiquen juntas y con su fuerza hacer posible parar la enfermedad con un gran mensaje. Gracias al ROSA se han conseguido grandes avances frente al cáncer de mama, pero queda mucho por conseguir. Impulsar una mayor participación en la detención precoz, reducir el impacto emocional y social y tener más dinero para investigación en cáncer de mamas complejos. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en la mujer en todo el mundo, con especial incidencia en mujeres con edades comprendidas entre los 45 y 65 años. Según el Observatorio del Cáncer, en el año 2022 en España, 34.740 personas fueron diagnosticadas de cáncer de mama. Recordad que no solo mujeres, sino también hombres. Gracias a la detección precoz, a la prevención y a la investigación, la mortalidad ha disminuido de una forma significativa, aumentando la supervivencia media del cáncer de mama a 5 años al 85%. Pero aún queda mucho por hacer y por eso queremos recuperar el origen movilizador del color rosa a través de la campaña El Rosa es más que un color, para seguir, continuar trabajando para devolver al rosa su identidad y volver a ese movimiento social y mejorar la calidad de vida de las mujeres con tres líneas de actuación que nos lo va a leer nuestra compañera Marichel. Detección precoz. No bajar la guardia en recordar que los programas de cribado en población de riesgo han conseguido detectar o diagnosticar de forma temprana nuevos casos de cáncer y, por tanto, aumentar la esperanza de vida. En diciembre de 2022, el Consejo de la Comisión Europea actualizó su anterior recomendación de 2003 sobre el cribado de cáncer para los Estados miembros, sugiriendo un límite de edad inferior de 45 años y un límite superior de 74 años. Investigación. Debemos seguir impulsando la investigación de cánceres de mama complejos. Un quinto o 6% son cáncer de mama metastásico. Para conocer mejor las causas moleculares del desarrollo de la metástasis y encontrar mejores tratamientos con nuevas dianas terapéuticas que permitan poder ofrecer terapias dirigidas y de precisión más eficaz,
con nuevos avances en inmunoterapia y mejorar el conocimiento sobre el cáncer de mama triple negativo, el más agresivo de todos. En la Asociación Española contra el Cáncer destinamos más de 17 millones de euros en 79 proyectos a la investigación del cáncer de mama. Apoyo. Detrás de Rosa también están las necesidades sociales y emocionales de las mujeres con cáncer de mama, prestándoles servicios de apoyo gratuito. En 2022 se atendió al 30% del total de mujeres que se diagnosticaron al año con cáncer de mama, con problemas de ansiedad y estrés, malestar emocional, necesidad de información sobre la enfermedad, los tratamientos y los efectos secundarios, información sobre recursos sociales, problemas de depresión y tristeza, etc. Coincidiendo con la celebración en todo el mundo del 19 de octubre, Día del Cáncer de Mama, la Asociación Española contra el Cáncer y hoy con nosotros Rosae, queremos recordar que este es un tumor que puede detectarse a tiempo. El rosa no es solo un color, es el eslogan elegido, subrayando a su vez que un diagnóstico precoz es el mejor camino para a su vez que un para conseguir una disminución significativa de las peores consecuencias de una enfermedad tan agresiva. Y lo que se intenta recordando esta fecha es sensibilizar a todas las mujeres. Gracias.